contentos y bueno, pues muy feliz. Al momento siento muchos sentimientos encontrados porque estoy recordando ese día, el día que mi niño vino a este mundo, el día que mi niño nació. Y me siento muy contenta, muy feliz, pero a la vez también me siento con un poco de nostalgia. Pues estoy feliz, chicas, estoy muy contenta y pues aquí está mi niño, feliz también, es un niño feliz, un niño muy, 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 muy noble, chicas, muy noble que es mi niño. Ustedes siempre lo han visto, mi niño es un niño muy noble y bueno, pues eso a mí me da mucho gusto porque ya son muy pocos los niños que a esa edad se comportan todavía como mi niño. Gracias a Dios mi niño es un niño que wow, yo estoy súper, súper orgullosa de mi niño y la verdad le doy gracias a Dios porque me mandó a mi niño, me mandó para que él fuera mi hijo y bueno, la verdad lo amo y bueno, yo siempre se lo dejo saber a él todo el tiempo, no nada más el día de hoy, él lo sabe que yo todo el tiempo se lo estoy dejando saber que yo lo quiero mucho, que es muy importante para mí él y sus hermanitas, que ellos son lo por lo que yo vivo, son todo para mí. Y y sí, pues hoy mi niño está cumpliendo años. Les voy a estar grabando un poquito, les voy a estar blogueando un poquito, chicas. Vamos ahí, lo voy a llevar al rato. Él no quiere ir al restaurante ni nada. Él solamente dice que quiere Chick-fil-A y que le compre su regalo. Pero sí, chicas. Happy birthday, Junior. Gracias, mami. Ahí está mi niño, chicas. Vean, ya lo llevo a la escuela. Ya lo llevo a la escuela. Vamos aquí en la calle. Gracias a Dios no hay tráfico. Aquí pues casi no hay mucho tráfico. Y pues voy a llevar a mi niño a la escuela, chicas, porque ¿qué día fue? Un día de estos no fue a la escuela y tiene que hacer un examen. Entonces, hoy es el día que lo va a hacer. Es nomás uno. Entonces, pues sí, mis bellas. Aquí vamos en la calle. Que Dios te bendiga. Que Dios te la Virgencita te cuide, te bendiga y te proteja todo el mundo. Padre, el mejor Espíritu Santo. Amén. I love you, mi amor. Te portas bien, ¿eh? Uh-huh. Al rato nos vemos. I love you so much. Sí. Ya lo sabes, ¿eh? Uh-huh. Cuídate, mi amor. Sí. Oye, papi, ¿tu celular? Sí, yo sé. Le echas ganas al examen, ¿eh? Sí. Bye, te amo, nos vemos al rato. Uh-huh. Bye, papi, bye. Ya dejé a mi niño aquí en la escuela. Ya pues al rato lo voy a llevar a Chick-fil-A. Su madrina ya le habló bien temprano. Bien, bien temprano le habló su madrina para decirle happy birthday. A ella nunca, nunca, nunca se le olvida el cumpleaños de sus ahijados. Así que pues ya habló con él. Y pues sí, mañana mi mamá le va a hacer algo. Dice que le quiere hacer una sorpresita. Yo no tenía pensado hacerle nada, no, porque él ya me había dicho que no quería nada. Nada más quería su regalo y ya. Y pero mi mamá dice que le tiene una sorpresita, que le va a hacer algo. Entonces, pues le voy a dar a mi mami el gusto de que le haga eso. Así que, pues sí. Pues bueno, chicas, las dejo porque ya voy a manejar y pues me da miedo que me vaya a ver un policía. Y ustedes saben que está cabrón. Así que al ratito las veo hermosas. Chicas, llegué allá aquí a mi casa y bueno, pues tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño, pero ya no me voy a dormir porque quiero editarles el video del vlog pasado porque no he subido vlog al canal. Entonces si me duermo pues ya no me va, ya se me va a hacer bien cortito el día y aparte
ya no me gusta dormirme después de las 8. Siempre, casi siempre me duermo cuando dejo a la niña, cuando dejo a Valeria, que ella se va bien tempranito, se va a las 7:20. Entonces sí me duermo un ratito y ya luego me paro, pero ya después de las 8 ya no, porque tengo mucho sueño, en serio, pero a lo mejor me voy a meter a bañar, porque ayer me dio la flojeritis aguditis y también mucho frío, entonces ya no me quise bañar. Dije, no, mejor me voy a bañar hasta la mañana. Así que estoy viendo allá a una señora, a la vecina que vive aquí enfrente, que ya se va a la calle. Yo bien chismosa, pero ella es una señora ya grande, ya una señora ya de edad avanzada. Y ella siempre, todos los días, bien, bien temprano, ella se sale a la calle. Vive solita la señora y todos los días se sale a la calle. Yo creo que se va a caminar al parque o se va, no sé. Pero sí, chicas, les digo, me voy a ir a meter a bañar y a terminar de editar un video de maquillaje que tengo, ponerle voz, y luego ya voy a editar rapidito el video del blog para subírselos aquí al canal, para que tengan que ver algo, chicas, y pues a limpiar y a ponerme bonita para cuando mi niño llegue de la escuela, irnos. Y las niñas, Valeria no la mandé a la escuela hoy, chicas, porque anoche todavía se sentía mal y no la mandé. Mi mamá le hizo un té de manzanilla y ahorita me fui a fijar y dice que ya amaneció un poquito mejor, pero dije, no la voy a mandar igual, pues un día que pierda, nomás en la escuela me dijeron que si no estaba bien, pues que no la mandara. No la llevé al doctor porque a esa mujer no le gusta nada ir al doctor, odia ir al doctor, y dije, pues si se pone más mala, que le dé un dolor fuerte o algo, pues entonces sí la voy a llevar. Pero no, gracias a Dios no, era, yo creo que más bien un leve resfrío que traía, o no sé, que agarraría aire en la mañana cuando la fui a dejar al vaso, no sé qué pasó, pero ya amaneció un poquito ya mejor. Y Jimena, le regresó otra vez la tos. Pero ahorita ya le puse la máquina de nebulización y anoche no tuvo mucha tos, entonces pues sí. Y hoy el día amaneció bien, bien bonito, chicas. Yo pensé que iba a estar igual que ayer, porque ayer estuvo bien feo, lloviendo y hacía mucho, mucho frío. Y hoy amaneció muy bonito, se ve bien, bien parcialmente despejado el cielo. Hay, ¿cómo se llama? Hay sol, entonces esperemos que el día esté bonito. Porque mi niño estaba triste, mami, dice, va a estar bien feo el día de mi cumple, pero bueno, creo que va a estar bonito el día, así que pues sí. Pero bueno, chicas, voy a apagar la camioneta y me voy a bajar porque me voy a ir a bañar. Así que, vean, el suave está atrás de mí. Así que, mis hermosas, las veo en un ratito. Y bueno, chicas, pues les dije que me iba a ir a bañar, pero mejor me vine a terminar de editar. Pero bueno, ahora sí, ya directamente a la regadera. Cara que traigo tan fea, fea, fea de sueño. Pero bueno, son las 9:30 de la mañana, terminé de editar. Entonces, en lo que el video se sube, yo me voy a ir a bañar y ya luego vengo y vuelvo a editar otro video que tengo también. Así que, pues nada, chicas, feliz viernesito, ya es viernes. Y bueno, aunque tengo mucho frío, vean, ahí quedaron mis botas nada más anoche tiradas. Ahí están mis lentes, aquí está el gorrito que traía. Y ahorita con el baño se me va a quitar esta hueva que traigo y este sueño. Así que pues, nada, chicas, me voy. Ay, déjenme me estiro. Ay, qué rico se siente cuando uno se estira. Y nada, ahorita las veo, chicas, me voy a ir a bañar. Good morning. ¿Cómo amaneciste, mami? Sí, amaneció bien, que se me hace que la voy a dejar a la escuela ahorita. ¿O todavía te sientes mala? No, pero a esta vez del día no me puedo ir a trabajar porque ya es too late. ¿Ya es too late? No, mi amor, no te voy a dejar. Me voy a ir a bañar. Ay, estoy muy calentita. ¿No te quieres bañar? No. No, ¿verdad? No. Friolenta, dame un besito. No te vayas a ir para allá, para el cuarto, porque me vas a despertar a Jimena. Okay. Aquí quédate, ¿eh? Como quiera, aquí tu cuarto está bien calentito. Ok, me voy a ir a bañar. Okay. El avión. Vamos a bañarme, si ha dicho. Caliente el agua porque está frío.
familia. Ahora sí, chicas, fresca como una lechuga. Ya estoy lista. Ay, se siente bien rico bañarse. Y bueno, pues ya me bañé, ya ahorita voy a ir a desayunar. Mi mamá ya hizo. Ay, tengo frío. Para agarrarlos en la regadera. Y lavé también mi regadera porque ya estaba sucia, vean, quedó limpiecita. Huele a puro flor. Creo que me arden los ojos. Me gusta lavarla cuando me baño. Para que así no huela feo. Ya ven que luego se queda el olor ahí penetrado del agua que a veces se acumula o allí. ¡Ay! ¡Ay, Jimena! Trae dos, chicas. ¡Wake up, Jimena! Vamos a abrir las persianas. ¡Wake up! ¡Ya amaneció! ¡Good morning! ¡Good morning! ¿Andas enojada? ¿Andas enojada? Me voy a poner una sudadera porque tengo frío. Y al rato me cambio. Me puse nada más pads, como siempre. Vean, toda manchada de pinche cloro. Como siempre, me gusta ponerme un pants y ya cuando ya me maquillo y todo, pues ya me cambio. Vean, allá ando. Bueno, chicas, aquí anda Jimenita, vean. Good morning. Diles good morning, chicas. Good morning, good morning, good morning. Bueno, pues al ratito las veo, chicas. Me voy a poner mis zapatos y para ir allá a desayunar. Y al ratito las veo. Chicas, nuevamente la máquina Jimena porque se había compuesto y ya otra vez le volvió la tos. Ahorita voy a ir a comprarle un jarabe, ya que en la clínica no me recetaron jarabe, solamente me recetaron la máquina con las nebulizaciones, así que voy a tener que ir a comprarle un jarabe para la tos. Lo bueno que sí se deja. Y se lo estoy poniendo aquí en la cuna porque la iba a sentar en la cama, pero como anda hecha del baño, no quiere sentarse, so aquí paradita y ahorita ya la voy a cambiar. Y sí. ¿Qué, mi amor? Sí, mi vida, es para que se alivie. ¿Por qué estás enojada? Bájate. ¡Ay, qué bonita! Vamos a comer, ándale. Chicas, ya le puse la máquina a Jimena y ya la cambié de una vez. Porque quede lista, pero anda enojada, vean. ¿Quieres el iPad? ¿Quieres el iPad? Voy a ir a comer y ahorita ya vengo a recoger. Ah, bueno, ahí te quedas. Bye. Vean los berrinches que hace. Bye. Vente. Vente. Mira, prende frijol que anda bien contento, mira. Che frijol. Mira, vente. Ábrele, hijol. Hijol. Uy, está, creo ya anda la nieve. ¿O está jugando, ma? Yo pensé que era el camión de la nieve. Vean, la niña se entretiene jugando. Vente, mami. Vamos a comer. ¿Y Valeria ya comió, ma? Vente. Frijol. Frijol. ¿Qué andas haciendo? ¿No anda de chiflado frijol, ama? Vente. Vente para que comas. ¿Quieres el iPad? Estás enojada. ¡Qué bonita! ¡Vente! ¿Sabe? Ya ve que esa es bien biliosa. ¡Vente, mami! ¡Vente! Muchacha biliosa. ¡Vente, porque voy a cerrar la puerta del cuarto! ¡Vente! Valeria, tú, Jimena. Pues vamos a... Vaya a comer. Frijolitos con papitas con huevo. Y una gorda gruesa. Mmm, delicious. Y café. ¿Usted ya tomó café, ma? No, tampoco. Chicas, vean mi greñero. Vean mi greñero que traigo. Parezco Amanda Miguel. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Mejor Gloria Trevi. A mí me gusta andar de pelo suelto. Me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre con traje.
corriente. Si dicen blanco, yo les digo negro. Chica, les cuento una historia. Cuando era niña, allá en México, bailé la canción esa de Gloria Trevi, la del pelo suelto. A mí me gusta andar de pelo suelto. ¿Y qué creen? Un señor que se llama Aarón me puso Chayito Trevi. Así me decían allá en mi rancho. Me decían la Chayito Trevi. Porque bailé esa canción de Gloria Trevi. Y vean cómo lo traigo. Así es mi pelo, chicas, usualmente. Y se ve como que si lo trajera bien duro, como que si fuera bien maltratado. Pero está súper, súper suavecito, suavecito. Nada más que pues como no le di calor con secadora ni nada, lo traigo seco así, al natural. Entonces así es como se me hace. Ahorita me lo voy a ir a amarrar porque, wow, sí que parezco que acabo de salir del manicomio. Pero bueno, chicas, acá aquí andaba limpiando el cuarto del niño. Y ya voy a acabar. Valeria ya recogió su cuarto. ¿Ya recogiste, mi amor? Valeria recogió su cuarto. Ahorita les voy a ir a enseñar. Además, yo que hice mi cama. Y ya anda bien. Mi mamá también ya tiene su cuarto recogido. Y... ¿Frijol? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Saludos a mi amiga Nicole que mira. Oh, dile, hi Nicole. Y sí, chicas, déjenme que mi Valeria ya recogió su cuarto. ¡Wow! ¡Good job! Bueno, chicas, pues les muestro. ¿Ya recogiste, mami? ¡Qué bueno, mi amor! Así es como debes de ser, ordenada. Todo lo que tenía que ser, mi mamá estiró la cama. ¿Ya? Pues ya para que te cambies. Hoy no se ha apagado la lámpara. Ay, ya viene el destroyer para acá. Ya me voy. Lávate la cara y los dientes, mija, para que te cambies. Y te doblas la pijama, no dejes el tiradero, ¿eh? Ok, vete. Bueno, bye. Jimenita, ¿ya no estás enojada? Y bueno, chicas, pues ya es lo único que falta. Frijol anda oliendo la comida de ahí de que no se comió Jimena. Anda así. ¿Pues la comes para dársela? Yo creo que no quiere, que se la coma Frijol. Mira. ¿Te quieres comer esa comida? Pinche hambriado. Y vean qué bonito está el día, chicas. Les voy a grabar un poquito allá afuera porque está súper bonito el día. Y vean, ya está todo clean. Vean cómo brilla mi piso. Ya recogí también mi cuarto. Ya lo único que falta, sí. Lo único que falta solamente es darle una lavada a mi baño y listo. Y mi mamá también ya recogió una. A ver. ¿Son unos chinillos? Está comiendo, dice, come. Vean acá afuera, hermosas está. ¡Soy yo! Qué padre, porque así mi niño no se va a sentir deprimido que el día está feo. Así que, bueno. Pues sí. Bueno, chicas, pues ya no les blogueo más porque ando así bien. Vean, bien Amanda Miguel, bien Gloria Trevi. Ya voy a terminar y me voy a ir a hacer este pelo. Y al ratito las veo. Chicas, y ese es el maquillaje que me hice, vean. Y bueno, ahorita me voy a ir a hacer mis chinitos ya. Mis rulos, mis rizos. Ahorita me voy a ir a hacer 41 minutes para que se suba este vlog. Este vlog que se estoy subiendo. Y sí, y Jimena igual de fastidiosa. Así que, mija, me voy con mi nume a hacer. Chicas, finalmente estoy lista, hermosas. Bueno, me cambié ya. Ahorita les voy a mostrar mi outfit. Pero sí, ya me hice mi pelo, vean. No me eché hairspray. Me eché muy poquito porque, bueno, pues no me puedo lavar el pelo así muy seguido. Entonces, no quiero echar mucho hairspray porque pues mañana me quiero volver a hacer los chinos, pero con otro cilindro. Hoy usé el cilindro grueso y mañana quiero usar uno de los delgaditos que no he usado. Nada más que, pues hoy se me antojaba hacérmelos así. Y déjenme les muestro, chicas. Jimena anda bien enojada. Déjenme les muestro mi cabellera. Ya la tengo bien larga. Tengo bien largo mi pelo, chicas. Qué diferencia. La loca de hace rato ahorita. Y pues me hice este maquillaje, chicas, ve. Me
súper encantó. Estoy usando este collarcito de, ¿cómo se llama esta mujer? Frida Kahlo. Frida Kahlo. Y pues ya estamos listos, ya nada más voy a, Junior ya llegó, acaba de llegar ahorita. Ya nada más voy a cambiarle a Jimena el pamper que se hizo del baño ahorita última hora y voy a peinar a Valeria, que no quiere que la peine, según ella dice que ya se peinó, pero pues nada que ver y pues ni modo de que la mamá muy arreglada y las hijas todas greñudas. Y a Jimena ya la había peinado, ustedes ya vieron en la mañana, pero la voy a tener que volver a peinar otra vez porque pues ya se despeinó. Y me puse unos jeans solamente, chicas, no crean que ando muy acá. Les voy a mostrar ahorita, allá en el espejo. Vean. Esto fue lo que me puse. Me puse esos jeans con esos shoes. Ya que afuera está muy bonito el tiempo. Y con esta camisita que me encanta. Y pues así. Vean. Así es como me voy a ir a llevar a mi niño. Sí, así es como voy a ir. No vamos a ir al gran restaurante. Él quiere ir a Chick-fil-A, así que vamos a ir a Chick-fil-A. Entonces, pues sí. Así que, chicas, pues al ratito las veo. Chicas, ya nos vamos. Ay, a ver si no me parto toda la cara aquí. Porque está muy resbaloso y ando entaconada. Ay, puta, yo voy bien primaveral, chicas. Vean. Y hace frío, hace un poco de frío. Ya, eso no es la verdad. Jackie, imagine, imagine. Quedamos de vernos con la madrina de mis hijos allá, pero no me contesta. Ahorita le voy a tener que llamar otra vez. Uy. Imagine that. Well, yo ya ando hablando con Jackie. Ya me están hablando. Imagine if they weren't gone and they were actually there. Parece mi comadre. Jackie. Say hi, Jackie, en el blog. ¡Hola! ¡Es Jackie, chicas! ¡Es mi Jackie! ¿Dónde está? Sí. ¿De mí, no? Sí. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de ti, mi Jackie? Ya, diles que ya va a ser tu cumple también en two more months. Sí, yo también voy a cumplir 14. Ya, chicas, va a ser el cumpleaños de mi Jackie, que también va a estar chiquita en 2 meses y luego ya el año que está su quinceañera. ¡Ya! Sí, yo le voy a hacer makeup a Jackie, chicas. Jackie. ¿Vamos a ir a Texas cuando es el cumpleaños de Jackie? Sí, claro. Bueno, mi Jackie, te quiero mucho, mami. Y dile bye a las chicas. Oye, Jackie. Bye. Mamá, vamos a ir a Texas. Luego hablamos, mami. Dile a tu mami que luego le llamo, ¿ok? Sí, ok, mija, las quiero mucho. Oh, by the way, I also gave her the bracelet. Bye. Bye. Chicas, bueno, ya prendí la camioneta, ¿verdad? Oh, sí. Es que esta troca ni se oye, chicas, cuando se prende. Ya nos vamos y ya oyeron a Jackie. Mi Jackie, un beso cuando ves este vlog. Te quiero mucho, mija, ya va a ser tu cumple. Y mira, aquí va tu abuelita, mira. Ay, tu abuelita, ay, ni se mira. How's you and Brittany? Va bien, bien, bien a la moda con una camisa de un beso. Hey, y allá está Valeria, a mi Jimena, toda tosilojolienta. Ya, yeah, I saw on my Facebook, but todos I haven't been on it. Teléfono. I haven't been posting on my Facebook lately. Like, puro inglés. Yeah, doing. I still have my Facebook, but I haven't been on. No les entendemos ni papa. ¿Me damos? Yeah, I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Y pues sí, chicas. Las veo allá en el Chick-fil-A, así que ya voy a manejar, entonces allá nos vemos. Pues vamos a bajar. Mi comadre todavía no viene. En un ratito más me dijo que venía. Así que, puta, tengo frío. Uy, ese frío. Y yo bien servillo, bien sepsi. Quiera la de la hora pico. Dame la niña, mijo. Oh, didn't I tell you that Frijolito is gonna be a daddy? Mami, agárrate de tu abuelita. Yeah. Frijolito tiene preñada una vieja. Una girl. Háblale a las chicas, diles. ¡Hola, chicas! ¿El perrito? ¿A Leti? Pues te iba a convencer a Ángel a ver si quería. ¿Qué?
Ay, chicas, está frío. ¿Qué? Bueno, hermosísimas, llegamos aquí en un ratito, sigo con ustedes. Jimena trae mucha tos, no le para. Junior. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Junior. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños, papi. Bueno, ya te dije en la mañana, pero otra vez. Feliz cumpleaños, mijo. ¿Por qué quisiste venir a Chipotle? Es un favorito lugar. Porque quieres los pollitos. No. ¿No querías ir a frontera, papi? La verdad, no quería ir. Lo que pasa es que tenía ganas de venir a Chick-fil-A porque me gusta este lugar. Sí, mi amor, mañana sí, tu papi te va a llevar a comprar tu regalo. Pero cuando haría el cumpleaños de la abuelita y yo me estaba sentando por ella, me espantó. Jimenita anda bien mala, chicas, de la tos. Anda, creo que le arreció más la tos en vez de que se le quitara. Y yo que mami, ya amanece que... Better. Y anda bien Valeria. Con sus orejas de... ¿Fue la escuela Valeria? No fue. Oh, sí, no fue. Y mi mamá bien sepsi, con su camisa de beso. Besos para todas. Y pues ya vamos a comer, chicas. Bueno, ya está mi mamá. A ver si mi comadre no tarda mucho en llegar. Y como quiera, pues aquí vamos a estar un rato. Porque vamos a ir al tapatío, ayer ya ni fuimos. Vamos a ir al tapatío. Chicas, mami, a comprar. Mami, enséñale a la chica esta cosa de como si miraba Chipotle. Bueno, ahorita. ¿Mañana van a ir a Brasma? Mañana, pues yo creo nada más, me va a llevar a Junior. ¿No vas a ir? No. ¿O bueno, ya? Pues entonces al ratito las veo, así que vamos a comer y en un ratito las veo porque como que ya hace hambre y bueno, para que no se enfríe, pues, vamos a comer una hamburguesa. Ayer comimos Panda Express, mi mamá y yo. Y ahora Chick-fil-A. Yo comí Panda Express y nunca salía. Bueno, las veo en un ratito, hermosas. Estamos aquí esperando todavía a la comadre, a la madrina de Junior y no llega. Pero bueno, ya que estoy aquí... ¡Ay! Jimena es bien exagerada. Ya que estamos aquí, chicas, quiero agradecerles a todas las chicas que felicitaron a mi Junior en su cumpleaños hoy. Yo publiqué una foto en Facebook que fue esta. Y bueno, muchas de ustedes le dieron like a la foto y otras comentaron y bueno, pues muchas gracias. Me da mucho gusto que le hayan dejado muchas felicitaciones bien bonitas a mi niño. Ahorita se las voy a estar leyendo para que ustedes vean que sí se las leí y que él sabe que ustedes comentaron. Creo que aquella es tu madrina, ¿no? ¿Verdad que aquella es tu madrina? ¿Aquella es tu madrina que se parqueó allí? Mira. Si es un BMW, sí es tu madrina. Porque, ¿la sí, porque ella trae un BMW. Bueno, chicas, perdón que me fui así como que se me botó la canica. Pero les decía, hermosas, les quiero dar las gracias a todas y a cada una de ustedes por dar las felicitaciones a mi Junior. Entonces les voy a leer los comentarios a mi niño para que ustedes vean que sí se los leí. Y pues a todas y a cada una de las que comentaron, muchas, muchas gracias. Y un beso bien, bien tronado, mis bellas, para todas. Y bueno, Junior, ¿ya estás ready para oír? No. Felicitaciones. Ok. Junior, dice Iliana de López. Dice, felicidades a su bebé Mary Rose, siempre bellas. Que Dios se lo guarde siempre y lo proteja y que Dios lo bendiga siempre. Gracias. Muchísimas gracias a cada uno de los comentarios. Luego dice Jesús y Noemí Rodríguez, felicidades a tu niño y que Dios lo bendiga con mucha salud y mucha vida. Gracias.
Luego dice mi bella Rosy Mata, un beso hermosa, Rosy Mata, dice felicidades Junior, un abrazo, que hoy Dios te conceda un deseo muy hermoso y que siempre siga siendo un niño feliz, educado y muy buen hijo, feliz cumpleaños. Gracias. Y luego dice Evelyn Avalón Márquez, feliz cumple Junior, que tengas un bello día y Diosito te bendiga y te guarde siempre, besos. Gracias. Y luego dice Ivette Zárate, feliz cumple para Junior, Dios lo bendiga. Gracias. Y luego dice Celina Bellona, Happy Birthday, Junior. Gracias. Y luego dice Lucero Fabián Estef, muchas felicidades. Y luego dice Rosalba Olate, feliz cumple a Junior, amiga linda. Dios te lo bendiga y te lo guarde muchísimos años más. Gracias. Y luego dice Sandy Rodríguez Cabrera, muchas bendiciones y salud para mi sobrino, que la pase increíble en su día. Gracias. Y luego dice, es que ella está enamorada de su tío Iván. Un beso, mi bella Sandy. Y luego dice Janine Guadalupe Jiménez. Dice, Happy Birthday, you Prince. Que Dios te lo siga bendiciendo con muchos más. Gracias. Y luego dice Xochitl Ortiz. Muchísimas felicidades a tu hermoso hijo y que todos sus deseos se le cumplan y se los bendiga siempre. Gracias. Lilia Morch, felicidades. Gracias. Janet and Happy Birthday, felicidades a tu hijo. I hope it's wonder as you bless day. Bueno, I don't understand you, pero bueno, chica, Junior sí entiende. Ay, mira, Junior, ahorita viene. Dice Leslie Navarrete Pérez. Junior dice, suegrita chula, Happy Birthday a mi novio Junior. Espero se la pase de lo mejor. Bendiciones y que alegre todos vitas. Gracias. ¿Cómo está? Bien. De cumpleaños. ¡Hey! Llegó la madrina Mirza. ¿Cómo estás, hijo? Su madrina, que nunca se olvida de sus ahijados. Hola, hija. ¿Cómo estás? Hola. Ándale, te habla este. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama? Javier. Hola. Hola, comadrita. ¿Cómo estás? Yo como Santa, comadre. Yo como Santa Elena, cada día más buena. Sí, que su comadre. Dígale, y yo como Rubí. ¿Cómo? Sí, usted dígale, yo como Rubí Santa Elena. Bueno, por lo menos. Mientras no sea Santa Canuta. Como la hice así. Tantito. Yo también. A ver, comadre, siéntese. A ver, mijo. Ya les vlogueamos allá en el Chick-fil-A porque mi comadre no le gusta que la graben. Estamos aquí esperando con una comida que compramos. Nomás firmo, ¿verdad? Ok. Vinimos aquí al, ¿cómo se llama? Al Gallo Giro a comprar de comer con mi papá y Para los gallos giros. Para mi papá y para mi maridín, chicas. Porque nosotros ya estamos bien comidos todos. Y como ellos apenas van llegando de trabajar. Por eso. Junior, bájale porque si no lo voy, ya sabes que luego me ponen el video. Entonces aquí estamos esperando, aquí vamos a esperar a que nos den el gracias. A que nos den la comida, chicas. Pedimos dos carnes asadas. Y luego aquí tardan un chingo. ¿Oh, sí? Sí, aquí tardan bastante. Ay, güey. Aquí tardan bastante en dar la comida. Porque antes comprábamos nosotros mucho aquí. Entonces, el Gallo Giro. Está bien rica la comida, pero sí son bien pachorrudos. Hoy Jimena. Ay, no, hombre. Bien exagerada. Pasé al Walgreens a comprarle una medicina, pero me dio cosa porque las medicinas de allí dice que para puros niños mayores de 6 años y pues no, mejor le voy a seguir poniendo la máquina y pues la doctora no me recetó un jarabe porque dijo que con la pura máquina se le iba a quitar la tos y no se le ha quitado. Déjenme, prendo la luz, chicas, para que nos vean. Puta, salió peor la cosa. Y ya ni les acabé de leer los comentarios a Junior porque llegó su madrina, pero allá se los sigo leyendo en la casa. Ya fuimos al Tapatío, venimos aquí a una tienda que se llama Mi Pueblo, a la tienda de Mi Pueblo, la tienda de Luis. Ajá. Y ya compramos todas las cosas para mañana.
a la barbacoa que se va a aventar mi mamá. Y pues sí. ¿Qué, hija? Escuché de mentiras. Uy, te llegó un mensaje. Pero bueno, chicas, pues al rato las vemos allá en la casa. Ya voy a pues nomás que me den la comida aquí y nos vemos. Así que ahorita nos vemos. Vean, chicas, allá están haciendo la comida los muchachos. Y ya nos toca. Chicas, ya llegamos, hermosas. Finalmente llegamos, ya estamos en casa. Y ya le traje la comida a mi esposo para que coma. Y tengo como ganas de algo, pero no sé de qué. ¡Uy! Make up. Pues sí, tengo un pinche desmadre aquí donde me cambié y dejé todo mi mugre. Ay, está frío aquí. Está frío porque apagué el aire. Oh, sí, sí, está frío. ¿Verdad? Sí. Le voy a dar porque yo soy bien friolenta, chicas. Le voy a dar más. Ay, y pues sí, chicas, ya llegamos. No encontré ningún jarabe que fuera bueno para Jimena. O sea, no que fuera bueno, sino que no fuera para bebés de su edad. Así que pues vamos a darte del que tenemos ahí, mija, y a ponerte la máquina. Y le voy a poner la máquina otra vez porque pues de igual manera jarabe no le puedo dar. Así que pues sí, chicas. Así que ahorita las veo, mis bellas. Chicas, pues ya me voy, hermosas. Ay, ando bien cansada ya, levantada desde las 7:30 de la mañana. Y bueno, anoche me dormí a las 2 de la mañana, así que nada más dormí 5 horas y media y ando súper cansada. Así que aquí voy a cerrar ya este vlog, chicas. Ya edité otro video para el otro canal y me faltan aún 2 videos más para el otro canal. Entonces, pero no, obvio, ya no voy a editar. Ya me cansé, me duele la cabeza. Voy a recoger aquí mi regadero que hice cuando me alisté. Y vean, ahí atrás está mi bebé, mi baby. Que bueno, déjenme decirles, chicas, que mi niño nació a las 11:45 de la noche, el marzo 4. O sea que hoy, marzo 4, es su cumple de mi niño. Pero en realidad, él a esta hora todavía no nacía. Él nació a las 11:44 o 11:45 de la noche, casi daban las 12, casi era 5 de marzo, pero sí, es ahora mi niño nació. Ay, chicas, me acuerdo que ya mi niño estaba por nacer por parto natural, todo iba pronosticado muy bien, pero como a mí me reventaron, el mismo doctor me reventó el saco amniótico para que se me saliera toda el agua. Entonces yo ya no subí, ya no dilaté más. Entonces el niño, de tanto que estuvo en el agua, estuvo casi 12 horas sin agua, se volteó, y a la hora de nacer él ya estaba poquito volteado y ya no pudo nacer. Así que fueron que me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Y bueno, pues fue una cesárea muy dolorosa, la verdad, fue muy muy dolorosa. Fue mi primera cesárea, pero muy muy dolorosa. Fue mi primer parto y todo, pero muy doloroso, pero gracias a Dios, feliz porque mi niño nació con bien. Y pues aquí está mi baby. Y ya hace aproximadamente 14 años, a estas horas yo estaba así, parecía el exorcista, así como cuando se le mete el diablo, que así parecía yo, chicas, en serio que, ay no, todavía me acuerdo. Es más, tengo grabado un video que mi esposo grabó, grabó mi cuñada Leslie, porque en ese tiempo ella vino de Houston para acá y grabó ese video. Y neta que en serio que parecía la exorcista, parecía a esa chica, el del Exorcist, a esta, ¿cómo se llama esa muchacha? Bueno, si han visto la película del Exorcist, así parecía yo, esa chica parecía yo cuando me daban los dolores de tener al niño. Y hasta que al último me tuvieron que poner la inyección porque me iban a hacer cesárea, pero sí. Pero bueno, valió la pena porque miren, aquí tengo mi baby, mi niño, que ya es todo un jovencito, y yo súper feliz. Así que bueno, chicas, pues ya me voy porque como les digo, me voy a desmaquillar y me voy a ir a dormir porque tengo mucho sueño. Mañana es sábado, hay que madrugar porque hay que hacer la comida para Junior. Bueno, la va a cocinar mi mamá, pero como quiera me tengo que levantar temprano. Así que bueno, mis bellas, las quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por ver este vlog y bueno, pues nos estamos viendo en un siguiente video. Besos. Bye.